Hola, hola. Buenas tardes a toda la gente que está aquí al pendiente del rock and roll. Quiero mandarles un fuerte abrazo de parte de... Sí, sí te ves, Ulises Lares, claro. Sí, 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 pero aquí está. Como ven, pues bueno, con toda esta pandemia, sufriendo los músicos, sufriendo todo este altercado que ha pasado. Pero bueno, hoy decidimos reunirnos para ofrecerles y también alimentarnos un poco del escenario. Nos hace falta precisamente estar arriba, tocar para sentirnos nosotros bien. Entonces, pues muchísimas gracias a todos que nos ven y nos dan oportunidad de llegar a donde están. Y con esta pandemia, pues bueno, hay que estar en estos protocolos donde hay que estar guardado. Y pues bueno, Lead and Roll lo está haciendo y pues vamos a hoy esta tarde pues a complacerlos con unas melodías. Y me encantaría empezar con una canción precisamente que ahorita que estoy encerrado estamos, pues bueno, de verdad a veces no se puede más con esta pandemia. Y algo para comenzar que dice así: échale, maestro. Thank you.
Vientos, pues bueno, se siente raro de verdad porque siempre es importante la banda, que la vemos y te motiva. Pero bueno, quiero empezar con unos saludos que ya están ahí conectándose la banda. Y quiero mandar unos saludos para la chata, que anda ahí conectada la chata. A todo el barrio de Tultitlán. Es que se ríen, es que hay muchos Ah, ok, a ver. Déjeme pasar aquí con Lalo, digo. Maestro, va a mandar unos saludos. Bueno, un saludo para mi hija Paulina, que está en San Miguel Allende, allá en Guanajuato, y a los de la clínica 35, creo que me dijo. Bueno, a toda la banda del Seguro Social. Sale, saludos. Sí, como siempre, ya saben, a todos los médicos, enfermeros, enfermeras, que pues bueno, están apoyando a la banda, a la gente, al barrio. Pues bueno, para ellos creo que veo que hasta les llevan mañanitas y bueno, se han hecho muy famosos ahora. Y también saludos a toda la banda que sigue la transmisión, de verdad. Muchísimas gracias. Y pues vámonos con más rock and roll, ¿no? Me acordé precisamente de una persona que también quiero ahorita cosas. Han pasado cosas tristes. Por ejemplo, ahorita apenas nos llegó la sí, exactamente, del buen rock and rollero Arturo Huizar, que pues bueno, ya está arriba de un barco azul. De verdad, está toda su familia, le mandamos todas nuestras condolencias, un fuerte abrazo. Siempre saben que no hay palabras para estas cosas. Y pues bueno, de verdad, estamos con toda esta gente que estamos padeciendo todo este sufrimiento, esta pandemia, pues de alguna manera, no sé cómo llamarle, pero de alguna manera nos tiene muy distanciados y aislados. Pero bueno, comencemos también con alguien que se subió al barco azul también, que es el señor Lalito, que nosotros en lo personal no lo olvidamos, siguiendo acordándonos de él, este gran compositor, que dice así. El estrés y el aire que contamina.
hay otra salida. Seguiremos juntos esta fantasía. Si nos vemos solos allá por la esquina, cierra un ojo y vamos por el tequila. Si te sientes sola como yo conmigo, buscaremos juntos algún camino. Deja que el tiempo nos lleve, deja que el mundo solo ruede. Deja que el tiempo nos lleve. Bueno, ya escuchamos sus aplausos, ya los escuchamos. Bueno, quiero mandar unos saludos más que están aquí conectando la raza, la banda. Un saludo para San Luis Potosí, que está conectado, para la banda de Toluca, toda esa raza chingona, para los fan Hernández, qué chido, y para Ecatepec también un fuerte abrazo. Estamos aquí muy cerquita de Ecatepunk, a unos cuantos minutos. También saludo para la familia Carranza, que está conectada y apoyando. Disculparán un poco, pues bueno, la garganta, pero es que nos hace falta. Falta de costumbre. Sí, eso, estos meses han estado muy quietas esta garganta, hace falta gritar, hace falta salir, subirse al escenario. Muchachos, no sé si quieran decir algo, saludar o algo por el estilo. Nel, ok. Que ya somos 4151. Somos 4151. Ah, qué chido, somos. Fíjense, entonces sí hubo propaganda, sí, pegaron. Sí pegó. Bueno, pues vamos a seguir precisamente. Yo pienso que toda esta situación va a ser un cambio muy grande. Y precisamente, pues vámonos con algo que se llama, pues quiero cambiar, ¿no? Y no de país. Y aburrido en mi cuarto, mirando el reloj. Ya no sé ni quién soy, ya no creo en mi suerte, ya no creo en ti. Quiero mi vida cambiar, quisiera el mundo cambiar. Me pongo bien pacheco y me salgo a buscar algo diferente, no hay que pensar, algo diferente. Quiero mi vida cambiar,
a buscar algo diferente, algo hay que pensar, algo diferente, y algo hay que pensar. Nada. Quiero mi vida cambiar, quiero mi vida cambiar. La, 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 la. Yeah. Bueno, pues sigamos con los saludos. De verdad es que me da gusto que ahorita la gente pues esté conectando, ya que no hay otra manera de podernos saludar ni ver. Y quiero mandar unos saludos para el barrio de los Calavers. Ah, Calaveras, Calaveras. Saludo para Mérida, Tomatlán, para Karina de Querétaro, pues un fuerte abrazo. Para la panadería Yecuautla. Okay. Pues sigamos con el rock and roll. Y como bueno, ahorita vemos que esto está como para un rato. Estamos planeando, gente nos mandaba la banda algunos mensajes a ver si los podíamos hacer un poquito más tarde, porque pues había chambeaban y demás. Entonces estamos programando, si Dios quiere, el próximo miércoles hacerlo en la noche, algo más tarde, 7 u 8 quizá, para que, pues bueno, la gente que chambea pues tenga oportunidad de saludarnos. Si no, pues ya saben, pueden ver esta repetición algún. Pero si no, para que sean vivo, hacemos ya. Y tenemos la oportunidad de tocar cosas que no hemos hecho. Sí, sí, de verdad. O sea, canciones que no tenemos oportunidad de tocar en los conciertos, porque a lo mejor pues son muy, muy tranquilas, muy baladas. Pues aquí sí lo podemos hacer. Estamos aquí pues donde ensayamos, donde después de cada concierto llegamos aquí a guardar el equipo, etcétera, ¿no? Entonces aquí es el cubículo del Ir and Roll. Y pues bueno, sigamos pues con algo relajado, ¿no? Ahorita para echarse una cervecita, estoy echándome una agüita de mezcal con agüita natural. Bueno, ¿qué les parece esa canción que dice así, maestro? Y si me ayudan a cantarla desde allá, pues estará de maravilla, porque mi garganta un poco. La conocí en estado de ebriedad, y yo le dije así: vamos a caminar al brillo de la luna. Te llevaré a un lugar que está allá junto al mar. Como saben, un aplauso para todos los que están cantando en su casa. Y me da gusto saludarles, aunque sea pues de esta manera, ¿no? Podernos ver virtualmente. Yo a ti te quiero, nunca tú cambies, y así seguiremos. Vamos a caminar al brillo de la luna, te llevan a un lugar está allá junto al mar, y un cuarto para los dos, yo lo pediría.
cuarto para las dos. Yo la pedí. Caminaremos juntos al
Yeah. Pues bueno, pues queremos mandar unos saludos para Alejandro Ubando por su cumple. Pues muchas felicidades, brother. Maestro, por favor, claro. Lo que pasa es que me equivoqué con eso de la clínica. La verdad es que es la clínica 38 de San José Iturbide, en Guanajuato. Salud. Saludos también a Toñita, de parte de mi hija y de toda la banda. Saludos a Vero y a todas mis hijas, por favor. Cuídense. ¿De cuál salud? ¿Más salud de, o salud que haya salud? No, salud, salud. Ah, salud, ok. Salud, maestro, yo sí, también salud. Bueno, dijimos que era su cumpleaños este Alejandro. Pues muchas felicidades, brother. También saludos a Unidad SK, familia Dyer. Saludos a Fito, a todos los taxistas del festival, los monarcas, que están también ahí escuchando, pues qué chido. Saludos a España y Nicaragua que están viendo la transmisión. Pues qué chido, mis hermanos latinos, como saben, un fuerte abrazo para todos ellos, ¿no? Ya se acabó aquí el micrófono ya no suena. Ya mero. Ya quedó, ¿verdad? Pues bueno, como ustedes saben, disculparán, es nuestra primera transmisión en vivo para ustedes. Disculparán las fallas, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para que esto salga lo mejor posible. Muchísimas gracias, como saben. Y una canción que dice así, compadre. We'll be right back.
Ah, muchísimas gracias. Y escuchamos sus aplausos. Bueno, quiero mandar unos saludos para Valle de Chalco, para Coyotepec, para nuestros panas de Ecuador, que también todos los ñaños, sí tienes razón, que están ahí en Ecuador también sufriendo esta pandemia. Pues un fuerte abrazo a mis carnales. A Puebla también, un fuerte abrazo. Acapulco, Veracruz, para Simproled y pues bueno, para la banda del Peñón, de los Ojos Rojos, Acatito para el Conejito, ¿no? Que ahorita, fíjate, esos meses están muy chidos para que anden con sus ojos bien rojotes. Bueno, también para Ojo de Agua, un fuerte abrazo. Estamos aquí, son los vecinos. A Juventino, que anda por ahí. Saludos a Ángel, Gerardo y el Taz. Saludos a Jico Veracruz, nuestros hermanos de Jico. Ojalá y pronto ya nos veamos. Digo, la verdad se extraña ya que nos hacen a los músicos sentirnos bien, es estar arriba de un escenario, gritar, sentir la vibra de la gente, quizá estar reunidos todos los músicos y cada uno hacer su parte y hacer música, y eso, pues digo, eso es lo mejor. Pero bueno, pues vámonos con una rolita más, ¿no? Una clásica de Lead and Roll, ¿qué les parece? Y cantamos María para que sigan haciendo las señoras la sopa. Que estaría bueno hoy, cabrón. Yo creo que una carnita de puerco en salsa morita, cabrón, con verdolagas, puta madre, frijolitos negros, güey. No, mamut. Bueno, señoras, ya les dimos una. Thank you.
no sabes ni siquiera de quién es. Que hasta mío solo es esta sencilla, y ahora dices que hasta mío solo es. Gracias, México, gracias. Ok. Bueno, saludo para la banda de Chichiquitla, Chichiquitla, Chichichón. Una agüita para la banda. Ulises Lares, sí, hace mucho calor, sí. Bien harto. Bueno, un saludo para Oaxaca, nuestros hermanos de Oaxaca. Qué chido, de verdad, Ya meros, se acaba todo este coto y nos veremos pronto. Para los fans de Tributo, Liran, para la banda de Tlatelolco, saludos a Tijuana también, que andan por ahí escuchando rock and roll. Para nos vamos ya internacional, pues para Nueva York, un saludo, New York, New York. Para la familia Ramos y también para Rock Mex, para el Tacubayo, Rock Mex que está de fiesta porque también anda cumpliendo años, aniversario, y que ha apoyado siempre el rock and roll. Un fuerte abrazo para Nina de Los Ángeles, California, que apenas nos vimos por allá. Y pues bueno, de verdad, muchas gracias por el apoyo que le da a todo el rock and roll mexicano. Habla de muchísimas cosas. Pónganse también ahí en Rock Mex para que vean pues todo lo que estamos haciendo. Y bueno, pues quiero ahora hacer una canción, ahora precisamente hablando de un poco de lo que decíamos, ya se nos han ido, y que todos vamos para allá, yo he dicho siempre,
y es muy común decir que se adelantan. Por ejemplo, o sea, ya no quiero decir nombres, pero hay mucha gente que ya se está subiendo al barco azul. Entonces, quiero cantar esta canción para todos nuestros familiares, amigos, quien sea, todos nuestros muertos, con mucho respeto, quiero dedicar esta canción. Y hemos dicho que esta canción pues habla imaginándose que hemos partido en un barco azul, pensando que es como que ese barco anda por las nubes, ¿no? Y nosotros compartiendo toda esa situación. Bueno, maestro, si me hace favor, van esa canción. Afinada suena allá y mi guitarra la acompaña en este viejo barco azul, donde canta. Thank you.
lágrima veo en tus ojos. Espero que sea por amor y no por lástima o ansiedad. Por compromiso o hipocresía le regalamos esta canción. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas en poco tiempo que de repente esto te pone a reflexionar definitivamente. Ver ahorita cómo la vida se nos puede escapar en segundos por esta situación. Bueno, quiero mandar también unos saludos adelantados, señor Ulises Lares. Para todos los pequeños, porque mañana ya es su día, mañana es el día de los chavitos, cabrón. ¡Qué chido! Felicidades. Es un niño barbudo. Pues sí, de verdad, a todos los chavitos. Y más, si les gusta el rock and roll, doble abrazo, doble regalo. Así es de que, pues de verdad, se los adelanto. Y quiero comentarles, de verdad, que esto, como veo que definitivamente va a estar un poco extendido toda esta situación, me gustaría hacerles una cita, comprometernos para el próximo miércoles, tratando de hacer algo diferente con canciones diferentes, tratando de... ¿Y por qué no mandan? Pues estará chido la raza que está conectada. ¿Qué es lo que quieren escuchar? ¿Qué es lo que les gustaría escuchar desde el... desde los Blues Boys hasta el Iron Roll actual 2020.
Y tenemos ahorita oportunidad, tenemos tiempo para hacerlo, para una semana ponernos a trabajar y tratar de complacerlos. Así es de que si tienen chance y quieren escuchar una canción, la que quieran, vamos a escoger algunas y les prometemos para el próximo miércoles tenerlas listas y complacerlos. Y pues bueno, yo me comprometí, espero que ustedes también se comprometan para el próximo miércoles. Nos vemos aquí la cita, ya les ponemos la hora, veíamos que la raza quería hacerlo un poco más tarde porque algunos trabajan y tienen cosas que hacer. Bueno, a ver, estamos planeando ahorita a ver si hacerlo un poquito más tarde para que la gente tenga chance de estar en vivo y compartirnos sus experiencias, sus saludos, etcétera. Y pues de antemano, muchísimas gracias. Vamos a tocar unas rolitas más y ya pues tenemos que despedirnos porque estos niños tienen que ir a sus casas y andan muy hambreados. Ya se acabaron sus galletas. Aquí tienen todo, simplemente es también para darnos oportunidad y pues vernos la próxima semana, que sea ojalá y podamos nosotros por lo particular ensayamos los miércoles, entonces me gustaría hacerlo como el Iron Roll, una especie de ensayo, pero ya más bien ser una tocada, ¿no? Para la banda que nos está viendo, así es de que pues ya comprometí aquí toda la banda, así es de que raza, pues nos vemos aquí en 8 días. Y pues quiero mandar unos saludos también para Cuautepec, para Dallas, Texas también, que están por ahí toda la raza mexicana chingona, el maestro también, para la familia Díaz también que está ahí conectada. Saludos para Guerrero, nuestros compadres de allá de Acapulco, Guerrero y de todo el estado de Guerrero. Para Nesa también, Chicago, toda la banda de Chicago que también no nos alcanzó en esta gira ir. Pero bueno, esperemos que se reanude y estando nos podamos ver allá en Chicago junto con Frank Álvarez ahí en su restaurante. Un fuerte abrazo. A Culiacán, la familia Peña. A Culiacán, un fuerte abrazo para el Chapo, bueno, ya no está ahí, pero para el Mayo, Zambada, de parte del Iron Roll, que es uno de los. Bueno, ¿por qué nos vamos con una canción más? Ulises Lares, ¿qué le parece? Y quiero agradecer a los 4,600 conectados. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo estuve fuera de mi casa? Para el gabacho me largué y una fortuna yo quise hacer. Solo encontré 30 días de soledad. ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas noches de alcohol? Ya me voy, a casa yo me voy. El invierno terminará y la primavera volverá. El invierno terminará y la primavera volverá. Y regresaré, y sé muy bien que tú me esperarás. Y regresaré, y sé muy bien que tú me esperarás. We'll be right back.
me largué y una fortuna yo quise hacer y solo encontraré 30 días de soledad. ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas noches de alcohol? Pero ya me voy, a casa yo me voy. El invierno terminará y la primavera volverá. El invierno terminará y la primavera volverá. Y regresaré y sé muy bien que tú me esperas. Y sé muy bien que tú me esperarás. ¡Yeah! Bueno, pues quiero mandar unos saludos antes de, pues ya de despedirnos, pero ya saben que tenemos una cita el próximo miércoles. Y un poquito más tarde para que pues hagan sus cosas tranquilos, ¿no? Y yo también. Igual el señor Mats. Saludos para la familia Barrera, saludos a Germán Ramírez, a Nargelit Vázquez, para la familia Bailón, para Minerva Suárez, para Chiapas, para Xochimilco, que andan por aquí. De verdad, muchísimas gracias a todos por darme la oportunidad de llegar hasta donde están. Ahorita, pues bueno, con toda esta situación, estamos haciendo este tipo de situación para poder estar en contacto con ustedes. El ver que pues nosotros, como músicos, pues se dan cuenta que pues bueno, estamos sin empleo realmente, por decirlo de una manera. Entonces, esto de alguna manera a nosotros nos beneficia porque nos hace sentir bien, recordar que de aquí pertenecemos, que a esto nos dedicamos, que a esto es nuestra vida y nuestra pasión. Y de verdad este fue un salir de la casa, de todo este encierro, de verdad, y ha sido muy chido. Ojalá, y es muy, muy importante, de verdad, y que no salgamos. Estamos aquí nosotros muy cerca, la banda, obviamente, y pues bueno, podemos hacer esto con nuestra sana distancia, con nuestras cubrebocas, claro, yo pues no puedo usar porque bueno, pero tratamos de cuidarnos obviamente, y de verdad, si es en serio, cuídense mucho, seguir este protocolo, ¿no?, que tenemos que hacer los mexicanos, y todo está pues bastante chido. Sí, a las autoridades y todos, y a ustedes, muchachos. El Pollos. Mira, sí. Y cada uno, lo que pasa es que no podemos tocar con ellos, pero ahí tenemos bueno, eso no, ya eso es otra cosa. Ya si quieren, dénselo. Pero bueno, ¿ya? Pues ya nos vemos el próximo miércoles, nos vamos a pedir con una canción. ¿Qué le parece el Boogie para presentarlos y despedirnos? Y muchísimas gracias a todos, de verdad, a toda la gente que estuvo conectada. Muchísimas gracias. Un saludo de parte de Liran Roll, aquí estamos. Sigan en casa, cuídense mucho y ya saben todas las recomendaciones que hay. Hay que protegerse. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles para compartir esta música con ustedes porque si no nos vamos a quedar locos. Tenemos que compartirlo, tenemos que enseñar toda esa situación. Maestro. Oh, yeah. Bueno, déjenme presentarles uno de los integrantes que esta noche participó con todos ustedes. El señor Sammy, ¿no?
sabe. Aplauso muy chido para este par de metales, trío de metales, señor Beto, Abraham y Hansel. Sino más bien que participó también esta tarde, el señor Max en el bajo. ¡Échale, Max! Bueno, otro reconocimiento y aplauso, grito, chiflido para el señor Ulises Lares, que esta noche estuvo echando requinto bien cabrón. Ulises Lares, Flores. Lares Flores. Bueno, otro aplauso, grito muy chido también de las gentes que siempre ha estado, uno de los fundadores del Iron Roll, el señor Boogie en la batería. We'll be right back.
manden el último grito, aplauso, chiflido para el señor Saúl en la guitarra. Muchísimas gracias a todos. Los últimos saludos para Viancia Aguilar, la familia Esquivel, Eva Carvajal, Irene Díaz, Nicolás Romero, toda la banda de por allá. Para los Calao, un fuerte abrazo, qué chido. Pues fue Lean Roll esta noche transmitiendo desde su cubil. Y nos vemos el próximo miércoles, raza, ya saben, la cita el próximo miércoles. Ya le pondremos la hora, va a ser más tarde, quizás 6-7 de la noche. La citación. Pero muchísimas gracias a todos de parte de Lean Roll. Cuídense mucho, gracias a todos. Cuídense, pero bien cabrón. No salgan mucho si no tienen necesidad. Gracias. Nina, Rockmex, 20 años de andar en todo este movimiento. Nina, muchas felicidades y gracias a todos. Nos vemos la próxima, próximo miércoles la cita, Lean Roll. Órale.